Each day, her struggle begins. No laws, no mercy, only the will to survive. In this world, power only belongs to the strongest, the fiercest, and sometimes the most unexpected. Our time, you and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I'm slipping down a chain reaction, and here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls me down low. Honey, it's raining tonight, but storms always have an eye, have an eye. Tell me you're covered tonight, or tell me lies, tell me lies, 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 lies. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me, we're the same force. I want you to know. Because I can play with all of my friends. Meerkat. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Meerkats. La 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 la.
making field hockey fun. You teach us great things. We love you! Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you'll ever love. Like I'm the only one who knows your heart. Only girl in the world. Like I'm the only one that sees a man. Cause I'm the only one who understands. I just make you feel like a man. Only girl in the world. Girl in the world. Only girl in the world. Girl in the Love you, Shuli. You're the best coach ever.
Hootie, I know that I've been a lot of trouble and I talk too much and all that stuff, but thank you so much for putting up with me and teaching me all those things. Love you. Thank you, Shuni, for teaching us every Monday and Wednesday, every Monday and Thursday hockey. I love you! Julie, thank you for all your hard work, and I'm glad that you were my coach this year. Thank you. Julie, thank you for everything. I've known you for so long. Thank you for everything you taught me. Yay! Thank you for supporting us. Such an amazing coach and teaching me so much. I haven't been on the team for a long time, but I just wanted to tell you that you taught me a lot and I love you. Hey, thanks for supporting us even when we're annoying. We love you. Hey, you're such a great coach. I've known you for such a long time and you taught me so much. I love you. Rock.
the mix. Ya se termina esta segunda temporada del 2014-2015 de los Meerkats y solamente me queda agradecerles, principalmente a mis chiquitas Meerkats, las chicas de Under 6, de Under 10, Under 12 y Under 14, por haber trabajado muy duro en este season, haber practicado, haber dado todo de ellas en sus partidos y más que nada mostrar la pasión que tienen por el deporte. Agradecerle a mis compañeras de trabajo, Agustina, Laura y Claudia, muchas gracias por todo lo que han hecho, por todas sus enseñanzas a las pequeñas niñitas. Y bueno, un saludo y un agradecimiento muy muy grande para el comité organizador que han trabajado detrás de todo lo que es Meerkats para lograr de que funcionemos como una non-profit y que vayamos creciendo de a poquito, pero bien. Y muchas, pero muchas, muchas gracias a todas sus familias, a todas mamás, papás, hermanos y todos los que nos apoyan para que este club siga creciendo y ayudando siempre en todas las actividades extras que hacemos con el club. Les agradezco a todos y un mensaje súper especial para mis chiquitas que viajan a Orlando en julio. Vamos a tener 2 meses de bastante entrenamiento, así que espero que pongan mucha garra, mucha pasión, porque la vamos a romper en Orlando y la vamos a pasar súper. Así que, buen fin de año. Bueno, primero agradecer por darme el lugar acá en Meerkats. Estoy muy contenta. Este deporte es lo que más me apasiona y transmitírselo a las chicas es algo muy satisfactorio. Sé que fue un año de cambios y estoy muy contenta de haber sido parte de su aprendizaje. Así que les deseo muy, muy buenas vacaciones y que tengan un lindo año. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. From where we began, you know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I tell you when I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. Party people, prepare yourself. This is gonna be a time to remember. Thank you.
familia del Club Meerkats. Bueno, mi nombre es Cachito Vigil, soy el ex entrenador de las Leonas y me han contado que ustedes son un equipo muy especial. Y ese equipo muy especial está conformada por jugadoras, por entrenadoras y también por la familia, por los papás y las mamás. Y yo quería dejarles un mensaje, sé que están en la cena de fin de año, de fin de temporada, y que muy pronto van a jugar un torneo muy especial para ustedes. Y fundamentalmente les quería decir algunas cositas que para mí fueron muy importantes en el deporte y para el equipo de Leonas también. La vida nos enseñó que podemos ganar o perder, pero nunca queremos dejar de crecer. También el deporte nos enseñó que un equipo ganador no es el que más gana, sino aquel que nunca le apagan las ganas. Cacho tiene todo para, para ser el mejor entrenador del mundo. O sea, realmente es para mí el mejor entrenador del mundo, ¿no? No me formo solamente como jugadora, sino también como persona. Él transmite, aparte de todo lo que sabe de hockey, los valores que uno utiliza después para la vida cotidiana. Bueno, querida familia, como final me gustaría decirles que su entrenadora me dijo que eran personas con brillo en los ojos. Y las personas que tienen brillo en los ojos son aquellas que ven detrás de la retina de los demás. Y cuando alguien ve detrás de la retina del otro, genera empatía, apertura y posibilidad. Ojalá en algún momento nos conozcamos, porque quiero conocer a esas chicas que juegan al hockey con brillo en sus ojos. Les mando un abrazo desde el alma y les deseo el mejor fin de temporada y el mejor inicio para la próxima. Un beso grande. Hasta pronto. Wow! Look at this! Have a great day!